Pronóstico de lluvia. ¿Quieres calarte conmigo? Por María Cabañas. Editorial, Mueve tu lengua. Fecha de publicación, 6 de junio de 2016. Páginas, 156. Sinopsis. Nuestras retinas con forma de pantallas saturadas, nuestra capacidad de sorpresa visual aniquilada, mirar hasta la saciedad y no ver. Más allá de lo superfluo y la repetición estética de turno, 62.400 repeticiones crean una verdad. Decía Huxley en Un mundo feliz. Hasta que la casualidad pone ante tus ojos una imagen con voz única y universo propio. Un grito de sinestesia artística donde el color y la forma son como un dulce bisturí que atraviesa la vida. Le arranca sus ancas de nada y muestra su sentido solo cuando está abierta en canal. Una celebración, una fiesta de y para los cinco sentidos bajo la apariencia de un libro, pero que en realidad es un artefacto poético que da sentido a esos cinco sentidos. Tacto, vista, olfato, gusto, oído. Son también las palabras y los pinceles en los que se mezclan la valentía y el amor, el sexo, la rutina y la sociedad, el desamor y la sorpresa, la decepción, heridas y cicatrices, mundo donde la celebración de la vida enmascarada bajo gotas de lluvia es el mejor de los bálsamos. Pronóstico de lluvia, ¿quieres calarte conmigo? Es la segunda colección de arte poético de María Cabañas, que llega tras el lanzamiento de Las noches son para los artistas. El libro consta de 154 páginas. Es de tapa blanda y de un tamaño más reducido, al igual que todos los libros de Mueve tu lengua. El temario está dividido en capítulos con el nombre de los sentidos. Para comenzar, nos encontramos en un prólogo de Sharif, que sin duda es una buena elección para dar comienzo al libro y cumple a la perfección con su cometido de generar todavía más ganas por pasar las hojas y disfrutar de lo que viene. María consigue que nos subamos en una montaña rusa de emociones, pasando por el miedo, la soledad y un sinfín de sentimientos, con una mezcla de prosa poética acompañada de ilustraciones. En algunas partes utiliza extractos de De Freds o Elvira Sastre, entre otros, para ilustrarlos. El capítulo que más me ha gustado ha sido El sentido de la vista, debido a que simplemente son ilustraciones con frases. El punto fuerte de María es su estilo personal al dibujar, y sin duda sus ilustraciones son mucho mejores que su prosa poética. En general, me ha gustado a pesar de no conectar por completo en los detalles que he comentado, aunque quizá deberían primar todavía más las ilustraciones por encima de la prosa para poder aprovechar todo el talento de María. Recomendado, si os gusta la poesía ilustrada y los dibujos que sube María en las redes sociales. Perfecto para intercalar entre lecturas. En resumen, poemario ilustrado en el que las ilustraciones con el estilo tan particular de María son lo más importante.